¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del 26 de abril del 2022, después de este par de semanas de asueto, de Semana Mayor y de Pospascua. Continuamos con el cierre del segundo periodo departamental, recordando que en la semana del 2 al 6 de mayo estaríamos aplicando la correspondiente evaluación. Muy buenas tardes, Gustavo. Y por lo tanto, esta semana, como les había comentado anteriormente, la vamos a dedicar a revisión de dudas o preguntas sobre las tareas. Y en algunos correos electrónicos que me han enviado, inclusive durante el periodo de asueto, recibí varios correos con sus dudas acerca de la solución de las tareas, prácticamente dudas específicas, desde luego. En las clases se tuvo oportunidad de revisar para cada tema cuáles son los procedimientos generales y en esta semana estaremos resolviendo todo tipo de dudas específicas que se presenten sobre las tareas que se asignaron en el segundo periodo departamental. Y con esto estar en posibilidades de aplicar el correspondiente examen departamental. En las fechas que lo indica el sistema institucional, esto es entre el 2 y el 6 de mayo. Y bueno, entre las dudas que me comentaban, está esta serie de dudas que planteaba una de sus compañeras. Recibí correos con dudas específicas del turno matutino, del turno vespertino, no recibí ningún correo, pero generalmente las dudas que plantea alguno de sus compañeros o compañeras son básicamente dudas que se presentan de manera general y podría estar seguro que también se han encontrado con estas dudas como las que plantea aquí su compañera. Y muestro en pantalla estas instrucciones que en lo correspondiente al modelo Tobit en Stata surgen cuando plantean estos comandos, estas instrucciones. Y en un ejemplo de aplicación de las horas de trabajo en un modelo de economía laboral, se pide dibujar o presentar los histogramas de la variable horas. Básicamente el modelo Tobit es el que considera una variable censurada y es importante dibujar los histogramas de la distribución antes de censurar y después de que se ha aplicado la censura, en este caso a la variable dependiente que es horas de trabajo y que en el modelo econométrico Tobit las horas de trabajo son explicadas a partir de un conjunto de regresores o variables explicativas. En esta instrucción que vemos, cuyo mensaje aparece en rojo posteriormente, se tiene la instrucción histogram para la variable horas y los atributos correspondientes después de una coma, esto es desplegar la frecuencia, el número de barras que sea 20, ajustar una curva normal al histograma para observar si la distribución está fuertemente sesgada o es simétrica. Después, agregar unas etiquetas que van a indicar las frecuencias numéricas sobre cada una de las barras del histograma y el título del gráfico.
El error surge por lo siguiente, para dar respuesta tanto a la pregunta de su compañera como a esta, esto que puede ser un común denominador en varios casos, si ya van avanzados en sus tareas y apareció algún mensaje como esto por parte del software. Y tenemos el título de la variable cortado. Esto quiere decir que se ejecutó en una sola instrucción esta parte del comando, no todo el comando. ¿Dónde quedó lo demás? Bueno, quedó en la siguiente línea y fue ejecutado como un renglón por separado, como un comando posterior a este. Y no, en la lógica de la sintaxis que estamos capturando de este comando, vemos que casi al final de esa línea del histograma se abre un paréntesis y se abren unas comillas. Sin embargo, no se observa en esa misma línea el cierre ni de las comillas ni del paréntesis en ese orden. Primero las comillas deben cerrarse y luego el paréntesis. Y esto quedó en la siguiente línea que se consideró como un comando aparte. La solución es pegar esta parte de la instrucción en una misma línea, es decir, en la línea que dice histogram, y esto debe continuar con el texto diciendo que el título, title en inglés, abrimos paréntesis, abrimos comillas, variable no censurada. Entonces, falta aquí agregar el espacio y luego el resto del comando que diría censurada, cerramos comillas, luego paréntesis y luego el nombre del gráfico. Este gráfico se guarda como G1 o gráfico 1, coma, replace y cerramos el paréntesis para el atributo name, para poner nombre a la gráfica. Y al formar parte de una misma línea o una misma instrucción, ya no se desplegará este par de errores. Primero, el error que dice unmatched quote, esto quiere decir que faltó cerrar las comillas. Y el siguiente error que forma parte de esta línea incompleta de comando. Dice el comando censurada no es reconocido. Lo que hace esta es tomar generalmente la primera palabra como el comando principal. Y en este caso leyó la palabra censurada y esto para el software no es un comando reconocido. Por lo tanto, es visible el error. Esa es la respuesta para quienes hayan tenido este problema o quienes lo tengan y estén en posibilidades de corregirlo con la finalidad de que tengan las tareas y su código correspondiente depurados y funcionando completa y correctamente para que en el momento de la aplicación del parcial, en cualquier problema o variante que se genere sobre los temas ya vistos, tengan todo este toolkit de código y de bases de datos disponibles a fin de no enfrentar ningún contratiempo al momento de la aplicación, al periodo de la aplicación, que en este caso pues se va a dejar un periodo importante de más de un día y vale la pena aprovecharlo, pero tampoco confiarse, puesto que esto acumula todo el material visto durante el segundo periodo departamental. El siguiente comando también vemos que es un histograma, en este caso para las horas de trabajo, cuando hay censura en esta variable, es decir, cuando las horas son distintas de cero, en estricto sentido, cuando son positivas, ya que quienes reportaron horas de trabajo igual a cero fueron las personas que no se encontraban participando en el mercado laboral. De manera que para corregir ese sesgo, se trunca la distribución considerando en el modelo TOBIT las horas que sean distintas de cero, es decir, las horas positivas. Y este histograma que se comparará con el otro, con el de la gráfica 1, nos permitirá visualizar el efecto distributivo de la censura, es decir, la primera barra del histograma en el gráfico 1 aparecerá con una alta frecuencia y son básicamente ceros en las horas trabajadas. Al excluir esa parte de la muestra correspondiente a las personas que no dedicaron alguna hora a trabajar, se considera únicamente las horas que en efecto, es decir, de tiempo efectivo, se realizan
o se desempeñan en el mercado laboral. Por lo tanto, es importante justificar mediante este histograma el planteamiento y el diseño para estimar el modelo TOBIT. Y diseñado de esta manera, se explora la información de las horas de trabajo excluyendo a los ceros de esta manera. De igual manera que en el par de líneas anterior, se observa que se consideró por separado este segmento de línea y el siguiente. Esto debe quedar unificado en una sola línea y al quedar en una sola instrucción ya no se reporta estos errores de que falta cerrar las comillas y de que el comando censurado no está reconocido, puesto que esta última parte es la parte final de la misma instrucción que debe estar en una sola línea de comando en el software. Y posteriormente, la elaboración y presentación de las gráficas 1 y 2, ya que fueron elaboradas y guardadas por los dos comandos anteriores, se unifican, se presentan en una sola pantalla con la instrucción Graph Combine G1 y G2, con una nota de pie indicando la fuente. Y este error, en virtud de que por los primeros dos errores se propició que no se guardara la gráfica 1, el software nos indica que no es una gráfica que esté en la memoria de trabajo en la sesión de Strata. Si se han corregido esas dos líneas anteriores y las siguientes dos, entonces este error ya no aparecerá. Esto quiere decir que la sintaxis del comando graph combine, G1, G2, etcétera, así como está, es correcta. Y únicamente depurando las dos primeras instrucciones, unificando en una sola línea estas dos líneas que quedaron truncas, quedando en una sola para cada comando histogram, se corrige en automático lo que apareció como error en el comando graph combine. Muy bien, entonces esa es la aclaración a esta duda que planteaba su compañera. Y del lado izquierdo, si observamos el historial de comandos en este screenshot que nos comparte su compañera, tenemos el comando staff que aparece en rojo. También esto sucede con el comando staff, que es un comando externo, es decir, no viene con la instalación básica del software de Strata. Debemos instalarlo. Primero lo buscamos con la instrucción lookup, todo en minúsculas, y el nombre del comando está. Y al escribir esta instrucción en la línea de comando de Strata, nos aparecerá la lista de vínculos en el software para descargar esta instrucción o este comando, que es importante para continuar el procedimiento y en este caso presentar las tablas de las estimaciones del modelo TOBIT e inclusive si se compara con el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, con STAF nos permite presentar en una sola tabla los distintos modelos. Bueno, estando en el software con el comando lookup STAF, ahí el software nos desplegará los vínculos en donde se encuentra disponible la descarga de este comando y aquí lo encontramos. Por lo tanto, al pulsar clic en este vínculo que nos despliega el software, después de haber ordenado el comando lookup staff, pulsamos clic en este vínculo principal que hace referencia, entre otros comandos, a este comando que estamos buscando, staff. Y al pulsar clic en este vínculo principal, que es ST0085-2, ahí está almacenado el conjunto de archivos que necesitamos para que este comando tenga efecto y no nos marque el error que nos desplegaba su compañera en el screenshot que nos compartió dentro de su correo en la formulación de dudas específicas para resolver las tareas. Y tenemos esta ventana después de haber pulsado clic en el vínculo principal, desplegado en la lista de vínculos por el software, después de ordenar la instrucción lookup staff, y ahí encontramos los archivos de instalación. Todos estos forman parte de esta paquetería en Strata y aquí está el comando principal.
y pulsamos clic a la derecha donde dice Click here to install. Pulsar aquí para instalar y se procederá a la instalación correspondiente del comando. Una vez que se instala, les aparecerá un mensaje de que han sido instalados los comandos. En mi caso, como ya lo tengo instalado, el software me va a decir no fueron instalados o copiados porque ya los tienes y me está diciendo que los tengo ya instalados en la unidad C del disco duro. Para quienes no lo tengan, no les aparecerá esta porción del mensaje y les aparecerá un mensaje al final de que ya fueron instalados. Si ya lo tienen instalados, el software al final indicará que ninguna acción fue realizada, puesto que ya tenemos estos archivos en nuestra carpeta AIDU del disco duro. Bueno, continuando con la respuesta a este conjunto de dudas y en particular a deducir por qué aparecieron estos errores que se reportan en el historial de comandos para esta sesión de Stata, que nos comparte su compañera a partir de la solución al ejercicio o a la tarea práctica que se dejó sobre el modelo Tobit y replicando el ejercicio visto en clase. Después tenemos que estas dos líneas, la 22 y la 23 del lado izquierdo, deben estar unificadas en una sola línea. También ahí sucedió algo parecido a lo que platicaba del histograma hace un momento. Y después vienen los errores de los histogramas correspondientes, no censurado y censurado, que fueron los últimos errores que aparecieron en esta ventana de resultados y sobre los cuales ya comenzamos comentando cómo se corrigen estos errores desde el inicio de la sesión. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta en este sentido, adelante. Si no, continuamos con lo siguiente, que es la lista de dudas que estamos repasando aquí y compartiendo a partir de lo que he recibido por parte de ustedes en ambos cursos, tanto del matutino como del vespertino. Y básicamente del vespertino solamente había tenido algunas dudas que fueron sobre las que platiqué una clase antes de la semana de asueto, la del martes, la del viernes, la del jueves más bien, y la del viernes no la tuvimos. Y desde ahí empezamos el periodo de asueto. Y entonces, retomando estas dudas, vamos a lo siguiente. Si no hay alguna duda y quedó todo claro, luego nos presenta las estimaciones de las probabilidades correspondientes para el modelo de elección condicional, el modelo C-Logit o Conditional Logit. Y aquí en este modelo, lo que realiza su compañera es la réplica del ejercicio de la probabilidad de que un alumno continúe con su educación posterior a la básica, es decir, con el college largo o el college corto. Ahí no se despliega ningún error. Solamente decimos OK a la gráfica, está bien, efectivamente esa es la forma que toma para la relación entre el grado promedio o la puntuación promedio obtenida en el ciclo anterior y la probabilidad de que continúe con el siguiente ciclo en el formato de un college largo, un college corto o bien abandonar la escuela. En este caso, la probabilidad de no college es mayor si el desempeño es menor. Habíamos comentado en el ejercicio que el desempeño va a la inversa con el número de puntos. Puntos altos implican un bajo desempeño y puntos bajos implican un alto desempeño. Por lo tanto, la probabilidad de abandonar la escuela es baja si el desempeño es alto o es alta si el desempeño o el puntaje, si el desempeño es malo o si el puntaje es alto. Bueno, luego la otra curva correspondiente para la probabilidad de que la variable dependiente sea continuar con el college corto a 2 años y después con el college largo a 4 años. Y tenemos una curva inversa a la primera que vimos, mayor desempeño, mayor probabilidad, mejor desempeño, es decir, con puntaje bajo, mayor probabilidad de
optar por el college largo. Y mal desempeño, es decir, puntuación alta, implica una menor probabilidad de continuar con el college largo. Y después nos pregunta si está bien la gráfica de las tres curvas correspondientes al modelo condicional o el modelo multinomial, también aplica para esos modelos, la gráfica de las probabilidades para los tres eventos considerados. Y hasta ahí no hay ningún problema. Luego tenemos otro screenshot, otra pantalla que nos comparte y nos pregunta dónde estuvieron los errores. Aquí vemos la instrucción scatter, luego la variable P que guarda las probabilidades, la variable de precio. Por teoría de la demanda, esperaríamos que a mayor precio, menor probabilidad de elegir alguna bebida. Este modelo Logit multinomial, recordamos en el ejercicio visto en clase, trata sobre la probabilidad de elegir una de estas tres bebidas de refresco. Y en la instrucción sigue con la opción By Alt para alternar las etiquetas y el título, elección del refresco, bajo un modelo Logit. Se abrieron las comillas, se abrió un paréntesis, pero en la misma línea de comando no se cerraron. Ahí es importante observar entonces qué sucedió para que el software marque un error así. Paréntesis fuera de balance. Desde luego observamos que se abre un paréntesis, luego se abre otro, pero al término de la línea no se cerraron. Después se intenta corregir el error, pero aquí faltó la S del comando scatter. Y nuevamente aparece el error. Ahora command scatter no existe. Debió haber sido escrito como en el primero, scatter. Y además, completando esta línea de comando, por lo que quedó aquí ejecutado como una siguiente línea que dice condicional. Hasta ahí se cerraron las comillas y el paréntesis. Y todo esto debe quedar arriba en la primera línea, como única línea de comando. De tal manera que el comando empieza con scatter, P, price, coma, todo lo demás, hasta yTitle para el título al eje Y de la gráfica, xTitle para el título al eje X de la gráfica. Sigue la instrucción y quedó en la siguiente línea, como si fuera un comando por separado. Entonces deben unificarse estas tres partes de estas líneas de comando en una sola. Unificada en una sola, ya no se desplegará el error y nos quedará ejecutado con éxito este comando para obtener el gráfico correspondiente de las probabilidades dado el precio en este modelo Logit condicional o el modelo Multilogit, según se trate. Hasta donde tengo entendido, se trataba del modelo Multilogit. Muy bien. Bueno, es hecha esta corrección, ya tendríamos el comando completo y correcto, la duda aclarada, y vemos si hay alguna otra, ¿no? Esto fue todo por parte de estas dudas de sus compañeras. Si alguien tiene alguna duda aparte o se ha encontrado con alguna dificultad específica en la solución de las tareas, y con específico me refiero a que debo tener en cuenta que ya tienen algún avance realizado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien, mientras tanto, muchas gracias a quienes nos acompañan en la transmisión abierta vía el canal de YouTube. Y muy bien, Janet, muchas gracias. Nos comenta que por el momento no hay alguna duda. Muy bien, tampoco en el caso de Iraís.
De manera que los insto a que después de este asueto que hemos tomado, retomemos las tareas para que si surgen dudas, pues ya estemos en condiciones de resolverlas. Prácticamente nos queda esta semana y en la siguiente, que es la primera semana de mayo, nos dedicaremos a la evaluación del segundo periodo departamental. Quienes gusten ya irme enviando sus tareas, lo pueden hacer desde ahora. La fecha límite es la fecha de entrega del segundo departamental. Este examen lo dejaremos el próximo martes 3 de mayo. Y la fecha límite es la que indique el sistema institucional. Necesito revisar si es máximo el 5 o el 6 de mayo. Creo que el 5 no es laborable. Si es así, entonces el día 6. Bueno, de todos modos, esto lo haré oficial en la siguiente sesión. Comentarles también que este jueves no tendremos clase. Tengo que desarrollar una actividad académica extrainstitucional y nos encontraremos en la clase del viernes, por lo que vamos a dejar que aprovechen este tiempo de la sesión del jueves para completar la solución de las prácticas y tareas que corresponden al segundo departamental. También me preguntaban, entre las dudas, si las prácticas y tareas se pueden entregar en equipo. Sí, claro que sí, se pueden entregar en equipo. Comentaba también en la mañana, y lo comento también para ustedes, en virtud de que las matrículas de nuestros grupos son reducidas, no voy a poner una cota máxima al número de integrantes del equipo. Puede ser de cualquier tamaño el equipo, para hacerse responsable, claro, conjuntamente y compartir el trabajo, o la tarea o la práctica que entreguen. Si son todas, adelante, no hay ningún problema, las del segundo periodo departamental. Entonces, no hay límite en el número de integrantes del equipo, lo pueden hacer, desde luego, individual o en equipo de cualquier tamaño. Esto porque las condiciones de un grupo pequeño, tenemos una matrícula reducida, veo que están tomando la sesión 8 participantes y efectivamente esto habla de un grupo pequeño y se refleja, claro, o lo mejor que puede suceder en un grupo pequeño es que haya un máximo aprovechamiento y una mayor homogeneidad en comparación de los grupos de matrícula grande. Por lo que, aprovechando esta bondad, sin inconveniente, el tamaño del equipo puede ser del que ustedes gusten. Si el equipo es todo el grupo, adelante, ningún problema. Si es de una persona también, no hay ningún inconveniente. Muy bien, dicho esto, entonces los insto a que trabajen en estos días y nos encontramos el próximo viernes 29. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.